Así a Mislata continua la desena edició de la Fira del Medi Ambient, un esdeveniment en el que s'han apropat moltíssimes persones, xiquets, xiquetes, també pares i mares, que volen aprendre i també volen transmetre als seus fills, a les noves generacions que representen el present i també el futur, aquesta necessitat de combatre, de fer front al canvi climàtic, de reciclar. Són molts estants els que estan així congregats. I nosaltres també anem a parlar sobre la Fira, la desena edició, recorden, amb la regidora de Medi Ambient i Transició Ecològica també, Mercedes Caballero, gràcies per estar amb nosaltres. Buenas tardes y bienvenidos a la décima jornada de la Feria del Medio Ambiente aquí en Mislata. Recordem, per què és important esta fira? Com vostè ha dit, la décima. La décima, y es importante sobre todo porque está encarada, primero por la mañana hacemos unas jornadas para los escolares de tercero y cuarto de primaria, que van pasando por aquí, van desarrollando pues actividades, cuentos, unos circuitos que se les montan para que ellos vayan comprendiendo mediante el juego y el aprendizaje toda la necesidad y la importancia que tiene el reciclar, rediseñar, restituir, trabajar con las 7 R's. Y luego por la tarde, aquí ya lo veréis, que tenemos una tarde lúdica con papás, mamás, niñas y niños que tienen más de una decena de stands con juegos, actividades, y también van relacionadas pues eso, de manera que vayan jugando y a la vez aprendiendo la importancia del medio ambiente. Todos los equipos que tenemos aquí están trabajando y colaboran para enseñarles en su materia, tanto ya sea el Entre, Aguas de Valencia, Nemasa, la empresa pública del Ayuntamiento, los monitores, jardinería de Nemasa, la limpieza viaria. Aquí vamos juntando todas las acciones que se van realizando para en pro del medio ambiente, pues los vehículos eléctricos que tiene el municipio, cómo contaminan, los que no son eléctricos, el dióxido de carbono que va absorbiendo los árboles, la necesidad de la plantación de árboles. Todo eso a los niños y niñas les encanta y lo van cogiendo como juegos. Molt bé. Bueno, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona per l'èxit de la Fira del Medi Ambient. Gracias a vosotros, un placer. Cuando queráis estamos aquí, el año que viene espero que nos veamos. Y nada, a disfrutar. Molt bé, gràcies. I ja hem vist com la Fira del Medi Ambient així a Mislata és tot un èxit. Són molts xiquets, com estaven dient, xiquetes, també pares i mares que els acompanyen, que volen estar així i estar presents en esta fira en la que es parla sobre la necessitat de reciclar i la necessitat de fer front al canvi climàtic.